música maestro y muy buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Pero ¿cómo dicen que les va? Estamos comenzando otra tarde de este programa intitulado Seguimos Educando, con subtítulos. Buenas tardes a los chicos y las chicas de todo el país. ¿Cómo andan ustedes, mamás, papás, abuelos, abuelas, tíos, tíos, docentes y docentas, que nos acompañan todas las tardes acá en el Nivel Inicial? Lo dijo Solcito, esto es Nivel Inicial para todos los chicos de 0 a 5, pero para todas las chicas también. Si sos un grandote, sos una grandota, también estás invitado a jugar con nosotros, porque vamos a tener una tarde increíble. Una tarde maravillosa para crear, para imaginar, para jugar. Parece que hoy vamos a jugar a ser paleontólogos y paleontólogas. Sí, eso parece, claro que sí. Y como todas las tardes, queremos saber qué estás haciendo vos. Sí, vos del otro lado. ¿Qué estás haciendo del otro lado? Queremos saber qué estás haciendo y queremos verlos. Y para verlos, vamos a abrir la ventana más grande de la República Argentina. ¿Preparada? ¡Preparada! ¿Trajiste la polenta? ¡Traje polenta! ¡Traje mondongo! ¡Traje polenta! ¡Y pucharo! ¡Qué cosas hoy! ¡Vamos! ¡Sacudimos las panzas! ¡Dale! ¡Tomamos fuerza ahí! A la una. A las dos. Y a las tres. Abrimos la ventana y aparece toda la República Argentina. ¡Hola! ¿Cómo andan los chicos y las chicas del país? ¡Levanten las manos y saluden! ¡Hola la gente de La Rioja! ¡Hola Jujuy! ¿Cómo andan? ¡Hola La Rioja y Jujuy! ¡Hola Formosa y Misiones! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡San Luis, San Juan, Mendoza! ¡Qué lindo que estén del otro lado! ¡Qué lindo verlos otra vez, compartir esta semana juntos! ¿Cómo andan? ¿Estuvieron desenterrando el rompecabezas del esqueleto del dinosaurio? Y me encantó. Oh, me encantó. ¡Qué difícil que estuvo en un momento! Muy difícil. Porque hicimos así como un rompecabezas paleontológico que estuvo buenísimo. ¿Qué estuvieron haciendo? A ver. Cuéntenos. A ver, los escuchamos. Ver, ¿ahí qué dicen? ¿Qué dicen? Oh, mira que jugaron con la profe Vir. ¡Ah! Que estuvo buenísimo los juegos que hicieron. ¿Qué más? Bueno, cuéntenos lo que quieran. Si jugaron con un amigo, si están de vacaciones, si ya están en la escuela, lo que se les ocurra, a dónde. Todo eso en una historia en Instagram, arroba canal pacapaca. Ustedes suben las historias, nosotros nos trepamos a las redes y vemos qué hacen del otro lado. Algo que nos encanta ver. ¿Qué hacen del otro lado? ¿Qué hacen del otro lado? ¿Qué hacen del otro lado? No te puedo creer. ¿Qué pasó? Siempre nos quedamos con hambre. Están comiendo el postre y... ¡Ah! ¡Pero muchas gracias! ¡Me tocó banana! La fruta de cada día. Comer una fruta siempre que hace muy, pero muy bien. Mira, como del triceratops. Ahí está. Y le faltaba, ¿viste? Claro, le faltaba ese ahí. Muy bueno. La guardamos para después. Dale, la guardamos para después. Muchas gracias. Gracias. Siguen jugando los amigos. No te puedo creer. ¿Qué es eso? Mira. ¡Ah! Sí. Se ve que son de River como yo. Ah, es por eso, es por eso. Dale, campeón. Dale, sí, campeón. Te alcanzan algo ahí. Eso está muy divertido. Es gigante. Y acá, eso. A ver. ¿Qué es? No. ¿Qué no es? Te puedo creer. Mira, mira, mira. ¿Qué es? Esto parece que es una caja de música. En serio, con lo que me gusta la caja de música. A ver, ¿querés ver qué hay adentro? ¡Eso! ¡Es una caja de música! ¡Está buenísima! Si no, ¿qué pasa? A ver, no sé. ¿Después la música? ¿Si abrimos? Me cayó. A ver. ¡Oh! ¡Qué música clásica! ¡Me encanta! ¡Hermoso! ¡Hey! ¡Me encanta tu caja de música! ¡Buenísimo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por la caja de música! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Me encanta jugar un poquito con la música! ¡Ay, a mí también! ¡Qué bueno! ¡Ay, no! Me parece que está sonando el teléfono. ¿Vos decís? Escucha, a ver. A ver. ¿Suena? ¿Sabés que no sí? No te digo que suena el teléfono. Siempre suena a la misma hora. ¿Por qué será? No, no, no hay caso, ¿eh? A ver, a ver. ¿Hola? Sí. No. ¿En serio? ¿En dónde? ¡Oh! ¡Tenemos una misión, entonces! Ernesto, a ver. Tenemos una misión. ¿Hola? Sí, acá Ernesto de... ¿Sí? ¿Seguimos educando? ¿Qué? ¿En dónde? ¿En el sur del país? ¿Esto es en Neuquén, capital? Sí. Voy. Ahí la mandamos a Solcito. Voy. ¿Hay algo, Solcito? ¿Qué? Neuquén, capital, no prendieron la tele. Mete la mano, agarra ese control remoto. No te puedo creer. Agarra el control remoto, ahí está. Lo decimos todas las tardes. A las 14 horas, primero, se prende la tele. Ahí está. Segundo, ¿se pone qué canal? Pa.
vaca, vaca. Ahí está, miren la carita. Solcito, Ernesto. Seguimos educando y empieza una tarde fabulosa. Tomá, no cambies de cabal. Hay gente que se olvida, ¿viste? Bueno, puede pasar. Cerramos la ventana. Y me parece que viene la más grande. La única, la fanática de los dinosaurios. Y ella es... ¡La señor Caro! Música, maestra, ahí. Buenas. Desde la noche angular, ya a bailar todos, ¿eh? Antes de pegar, a mover el esqueleto que viene, che. El esqueleto de brontosaurio. Eso. A mover los fémures. ¡Alto! Los peroneses. La tibia. La pantorrilla. Eso, vuelta. Eso. Vamos, porotito. Libre. ¿Cómo son los frijoles? Y si los frijoles son... Y si los frijoles son... Y se viene la estatua. Eso que viene la estatua. Ay. ¿Qué sos, Ernesto? Yo soy un fémur de Tyrannosaurus Rex. Un fémur soy. ¿Vos, Solcito? Para que me corre el pelo. ¿Sí? Yo soy un dinosaurio volador. Muy bien. ¿Y la señor Caro? Y yo soy la cría del tiranosaurio Rex. Me encantó. Hola, Carito. ¿Cómo andan? Muy bien. Buen viernes. Hermoso. Al final de la semana. No te bailamos, cantamos y llegamos al final, sí, de la semana de dinosaurios. No puede ser. No puede, sí, ser. Sí, pero... Final de semana de dinosaurios, pero no saben con qué nos vamos a despedir hoy, ¿eh? ¿En serio? Sí, tremendo. Primero voy a saludar a todos los chicos. Cierto. Saluden nomás. Hola a las chicas, a los chicos, a las familias. ¿Cómo andan del otro lado? Bueno, espero que estén muy bien, que estén tan ansiosos y ansiosas como nosotras para ver todo lo que nos espera en este día, último día de dinosaurios, pero increíblemente buenísimo. Así que si les parece, hacemos nuestro beso de cada día y empezamos con el programa. Perfecto. Ahí está, llega la señor Kerry, es un imán de amor. Todos los chicos, todas las chicas corren, se van a pegar los cachetes. Las cachetes dicen, che, mi beso de bowling. ¿Tu beso de bowling? Ahí está, ahí aquí va. Está. Lo tenemos armado. ¿Lo tenés listo vos? Sí. Acá lo tengo. Dale. Nos revolvemos tres veces y nos, sí, saludamos. A la una. A una. A las dos. Y a las tres. Tres. ¡Chusa! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Chusa de besos! Todo muy el bien país saludado. Y voy a saludar a Tim. A Tim. Y a Tintín. Me encanta el Tim. ¿Cómo se llama? ¿Martín? Tim se llama. Tim. Hola, Tim. Bueno. Todos saludados. Todos el país está saludado para empezar. Sí. Bueno, ¿quieren...? Ya les dije recién nuestro último día de nuestro tema de la semana, que fueron los dinosaurios. Y tenemos, por supuesto, una última pregunta para cerrar esta semana. ¿Quieren conocer cuál va a ser la pregunta del día? ¿Sabes qué te iba a preguntar? ¿Cuál era la última pregunta de esta semana? Bueno, la pregunta es, ¿dónde podemos ver los dinosaurios? A ver. Ah, bueno, a ver. Pensemos, a ver, juntos, pensemos con los chicos y las chicas, ¿dónde, uh-huh, podemos ver dinosaurios? No están vivos, es decir, no. Sí, no, ya sabemos que... No, los podemos ver, ver, uh-huh, ver así. Yo pienso, lo puedo ver en películas. ¿En el museo? Sí. ¿En el museo? Sí. Lo podemos ver, ¿dónde más? En una exposición. Sí. Uh-huh. Y bueno. Y lo iremos descubriendo a lo largo, claro, del programa. Sí. Totalmente, porque aparte hoy les cuento que nos vamos a encontrar, no lo van a poder creer, ¿eh? Nos, ¿qué?, vamos a encontrar con un paleontólogo de verdad. ¡Nah! ¿Uno de en serio? Ese sí, vivo. ¿Cómo? Ese sí, vivo. ¿Vivo y en persona? Sí. ¿Acá? Claro, acá. Mira, lo veo que está ahí preparándose. Ay, pero qué emoción las cosas que nos va a contar. ¡Qué sí, bueno! Por eso le podemos también decir que nos ayude a pensar esta pregunta del día, a conocer qué hacían los paleontólogos, qué pasó que ya no hay más dinosaurios. Tenemos, decir, un montón de preguntas, preguntas para hacerle a Santiago. Y también tenemos un cuento para nuestro rinconcito de las historias. ¿Viene la profe Nati? ¡Hey! ¡Bien! Genial. ¡Qué, sí, bueno! Entonces, si hay profe Nati, hay de alguna manera... Hay manos a la obra, claro que sí. A la obra, por supuesto. Y es que los quería invitar y las quería invitar. ¿Tienen ganas de que nos vayamos de expedición? ¡Siempre, por supuesto! ¿Vamos a ir de expedición, entonces? Sí. ¿Vamos a convertirnos en exploradores? Exactamente. Que los chicos y las chicas busquen alguna mochilita, una cámara de fotos, todo lo que necesiten para nuestro viaje, porque en un ratito nada más... Nos vamos de expedición. Bien. Claro que sí. A nos prepararse. Convertiremos en exploradores. Todos a juntos prepararse. Y juntas. Amigos y amigas, a prepararse. Sí. Porque vamos a ser exploradores y para eso nada más y nada menos y nada mejor que la canción de Mariana Baggio, Los Exploradores. Me encanta Mariana Baggio.
Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. De golpe se escucha un sonido muy fuerte, igual no les importa porque son valientes. Aunque pensándolo un poco mejor, mejor que se escondan que viene el león. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. De golpe se escucha un sonido muy suave, igual no les importa porque parece un ave. Aunque pensándolo más en caliente, mejor que se escondan que es una serpiente. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Viernes, despedimos la semana de dinosaurios y la pregunta era, ¿dónde podemos ver dinosaurios? Claro, verlos. ¿Dónde? ¿Dónde? Teléfono. Para. ¿Vas vos? Bueno, sí, atende. ¿Hola? ¿Sí? ¿Seguimos educando? Sí. Caro, Sol, Ernesto, del Club de Paleontólogos. Sí. Ah, qué bueno, ¿qué dicen? ¿Cómo? ¿Nos están invitando? ¿Nosotros tres? ¿A una misión paleontológica? ¿A dónde? ¿A la Patagonia? ¡Sí! ¿A descubrir nuevos restos de dinosaurios? ¡No te puedo creer! ¡Allá vamos! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Gracias! No lo puedo creer. ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Vamos a ir a la Patagonia? ¡No puede ser! ¿En serio? Pará, quédate con el teléfono porque es para mantenernos comunicados. ¡Oh, claro! Dale. Ahí está. Lo que nos dijeron es lo siguiente. ¿Qué? Que tenemos que ir a una misión, sí, a la Patagonia a buscar nuevos restos de dinosaurios. Claro. Ay, no te puedo creer. Y a nosotros nos convocaron. Sí, somos como paleontólogos casi. Buenísimo. Sí, entonces. Por supuesto. Pero tengo un problema. No sabemos qué llevar. ¿Qué hay que hacer? No, tenemos que llevar y mínimamente una mochila, buscar alguna herramienta de las que usan los... Vamos. Mira, acá tenemos mochilas. Miren. Uy, mirá. Perfecto. Toma, Sol. Llévate la cámara, vos que sacás siempre muy buenas fotos. Yo soy muy buena sacando fotos. Ernest, tu mochila. Bien. Ya está todo preparado. Y también hay que llevar las herramientas. Y sí, lupas. Acá tengo lupa, pincel. Perfecto. Muy bien, ¡qué emoción! Vamos. Ir a la Patagonia a ver nuevos restos de dinosaurios. ¿Quién maneja? ¿Manejo de nuevo? Sí. ¿Vas a manejar? Lo llevé re bien el otro día. Es una genia. No me digan que no. Si maneja Solcito, voy re seguro. Sí, ¿vos? Bueno, yo también. Vengan. Perfecto. Claro, la Patagonia, porque se acuerdan que hace muchos, muchos años habitaron los dinosaurios ahí. ¿Tienes seguridad? Sí, para que te pongo esto en el baúl, acá en la cajuela. Esto lo voy a sacar también, lo voy a poner por acá. Ahí está. Bueno, ¿estás lista? ¿Están listos? Sí. Arrancamos, ¿eh? Dale. Dale. Qué emoción, ir a la Patagonia, no lo puedo creer. Ahí no arrancaba. Arrancá despacio. ¿Te van a ir avisando dónde están? Sí, ellos van llamando, que nos están esperando ahí, que está todo el equipo de paleontólogos y paleontólogos. Encontraron restos fósiles. ¡Ay, che! ¡Despacio! Perdón, que no me arrancaba, ¿no viste? Estaba medio gado el motor. Ahí va. Ay, mira qué lindo paisaje. Ah, faltará mucho, che. Bueno, ahora empezás a faltar a mucho. Me dijeron que en cualquier momento nos llamaban para más información, para ver dónde estaban. ¿Y en qué lugar de la Patagonia se encontraban? ¿Y te dijeron si ya saben qué encontraron, qué restos fósiles encontraron? No, todavía. Estaba pensando si se encontraban huevos dinosaurios, serán... Claro, por eso, huesos. A ver qué encontraron. Un mapa no mandaron. ¿Eh? No. Un mapa, me serviría un mapa para el GPS. Y por ahí ahora vamos a estar atentos a la comunicación, que seguro nos mandan alguna foto. Si no, fíjate del GPS de Jeep, que anda perfecto, tiene Wi-Fi, y firulete en tenés razón, tiene Sí, ¿viste? Sí. Ahí está, en algún momento suena el teléfono y nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer. Dale.
Te lo dije, ¿viste? Parece magia de televisión. Digo, suena al teléfono y suena al teléfono. A ver. Ah, ahí está. Hola. Ajá. Solcito, dice que encontraron un montón de cosas que nos mandaron fotos que están subidas a las redes que ahora bajan enseguida. Ah, bueno, dale, bárbaro. A ver, no sé, nos van WhatsApp. A mandar fotos. Ah, ahí está la foto. Mira, ahí me está. La mandaron por WhatsApp. Wow. Tené un cachito, así vemos las fotos. A ver. Así podés ver vos también, ah, Solcito. No te puedo creer. Mira. ¿Qué es eso? Es lo que están encontrando en este momento. Están en el sitio de excavación. Pero tenemos que llegar a ayudarlos. Y sí, ay, qué ganas de estar ahí. Miren ese hueso gigante. ¡Ay, miren! ¿Eso qué es? ¿Qué habrán encontrado? No sé, ¿hay un paleontólogo ahí? Sí, ¿es como un hueso gigante? Pareciera, sí, yo creo que sí, es un hueso gigante. ¿Será un resto de un dinosaurio que todavía no hemos descubierto? ¡Ay, miren, chicos, qué emoción! ¿Qué es eso? ¡Vamos a estar ahí! Eso parece... ¿Eso no me digas que es una huella? Ay, a ver... ¿Es una huella? No sé. No sé, pero están pensando, están con cara ahí de pensando los paleontólogos, porque, ¿eh? Mirá, y ahí todo... ¡Ah! Ay, y ese es todo donde tenemos que ir. Claro, ese es el lugar de... ¿Dónde están buscando? Ahí están los restos, mirá. Pero los huesos parecen enormes, te digo, ¿eh? Y sí. Debe es ser que como un dinosaurio gigante. Capaz que era de algún cuello largo. ¿Viste? ¿Seguro? Como el Diplodocus que estuvimos conociendo, el brachiosaurio. Apurate, bueno, porque están esperando. Sale, están bueno, arranco de nuevo, ¿eh? Dale. Arranco. Opa. No la tengo todavía. Ahí está, igual vamos bien. No la tengo tan clara con el... Qué bueno. Y el paisaje es realmente claro. Con el acelerador, está buenísimo. Qué es automático, no tiene hambre a ello, le doy de Estás tranquila, está bien. Tranquila. Uy, otra vez, a ver qué nos dicen. Hola. Sí. ¿En serio? Nos manda más fotos. Parece que encontraron restos de huevos de dinosaurio, ¿puede ser? A ver. ¿Para qué ¡Uy, sí! A ver, ¿para qué estaciono? Mirá, quiero verlo, mirá, un huevo fosilizado. Ah, no te puedo creer. Justo estuvimos hablando de los huevos. Justo que hablamos ayer, ¿se acuerdan? Sí. Aparte, esas fotos de verdad son así. Y sí, ahí están, esos grandes finitos. ¿Cómo? Una pregunta le tendríamos que hacer a Santi es cómo se conservan tan bien estos huevos fosilizados. Ay, después claro, de tantos años. Claro. Wow. Vamos, seguimos. Bueno, seguimos. Dale. Sino... Despacito, vamos. ¿Eh? Y es un viaje largo. Ahí arranco, ahí despacito. Arranco. Dale, vamos. Ahí está. Bien. Ahí va. Cuidado. Ahí va. Ay, ya nos falta poco igual para allá. Yo estoy muy emocionada. Tengo una ansiedad, claro. Yo también. Ayudar a los paleontólogos a descubrir esto. Uy, de vuelta, ¿qué dicen? A ver, no sé. Hola. Están recontentos. Sí. ¿Qué te pasa? Que le está haciendo re bien la investigación. Vamos. Y tienen más fotos para nosotros. Vamos a frenar, pará. A ver. Ay, miren. No. Pero eso es, ¿qué es? Yo te digo. ¿Qué? Muero por estar ahí. Ahí necesitas. Contame, Caro, vos qué ves, ¿qué ves? Cuando me mira, hay una paleontóloga y un paleontólogo, por lo que estoy viendo. Sí. En el campo. Y están, eso, yo no sé si es un hueso enorme. Lo que están... ¿Será una huella? Una huella, pero eso es una huella gigante. Ah, pero sí, pero gigante. ¿Pero qué animal prehistórico tan grande será? Capaz que es eso, alguna huella que no... De algún dinosaurio, alguna especie que todavía no se ha descubierto. Ay, ¿de qué especie será? No sé. No sé, no tengo ni idea. Pero bueno, arrancá que tengo que llegar a la Patagonia. Dale. Mientras arrancamos, digo yo. Sí. Ahí está. El que sabía un montón, ¿no? De dinosaurios. No sé si se acuerda porque se encontró con Florentino Ameghino. Sí. No es Samba. Él no nos podrá decir de qué especie era esa huella de dinosaurio. ¿Qué les parece si le preguntamos? A ver. No sé, puede ser. ¿Qué sé yo? Capaz que sabe un montón de cómo desaparecieron los dinosaurios. Vamos con Samba. O vas a saber uno. Vamos. Es el más grande de los dinosaurios conocidos hasta ahora. Vengan por aquí, no toquen nada, todos juntitos. ¡No! ¡Florentino Ameghino! ¡Florentino Ameghino! ¡Paleontólogo argentino! ¿Qué es eso? Un montón de huesos que corresponden al esqueleto de un dinosaurio. Más específicamente, un Argentinosaurus winculensis. Bueno, llegamos a la Patagonia al final. ¿Llegamos a la Patagonia? Y sí, yo creo que... A ver, hola... Sí, llegamos a la Patagonia. Ajá.
¿Y dónde están? Que no los vemos. Ah, no, no. ¿Que no están? ¿Qué? No, ¿en serio? No te puedo creer. No. ¿Qué mala noticia. Pasó? Y parece que no encontraron más restos fósiles acá y se tuvieron que ir a otro lugar a buscar en otros lugares. Ah, ¿y ahora qué hacemos? Llegamos tarde, entonces. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos enteramos de cómo desaparecieron los dinosaurios? ¿Y ahora qué hacemos? No, pero es difícil que cuando ya tienen un campamento paleontológico se vayan así, porque si capaz que están en este espacio, pero en algún lugar acá cerquita. También puede ser. Sí, sí. Miren, este lugar es enorme. Capaz que no están acá precisamente, pero si caminamos un poco o estemos atentos a ver si vemos algo, atentas. Está bien. Porque por se ahí lo encontramos, ¿no? Claro. A ver, déjame ver. Quizás yo creo que... A ver, búscalos. Si buscamos, puede ser que en algún lado tiene que haber... A ver, no te puedo... ¿Qué? ¿Qué encontraste? No, me parece que... ¡Ey! ¡Acá! ¡Acá! Lo encontré. ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Santiago, vení, Santiago! ¡Vení! ¡Santiago! ¡Menos mal que te encontramos! ¡Nos encontramos, por fin! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. ¡Un paleontólogo de verdad! Hola, Santi. ¿Cómo están? ¡No lo puedo creer! Viste que nos llamaron para la misión paleontológica y estamos acá en la Patagonia y no veíamos a nadie. Decimos, bueno, ¿qué pasó? Sí. Pero menos mal que te encontramos. Menos mal. Porque nosotros decíamos, Santiago, generalmente los paleontólogos, las paleontólogas, cuando van a buscar restos fósiles, primero eligen el lugar, ¿no es cierto? Definen el lugar y después es el sitio de búsqueda dentro de ese lugar. Sí, mira, normalmente lo que buscamos es, los lugares los buscamos por las rocas que los forman. Ahí está. Cuando nosotros buscamos huesos de dinosaurios, lo que hacemos es ir a regiones donde las rocas se formaron en la época de los dinosaurios. Entonces los restos de los dinosaurios quedaron atrapados en esas rocas. Vamos a esas regiones y empezamos a buscar. A buscar hasta que encontramos tal vez un pedacito de hueso, una astilla, y vamos siguiendo hasta que encontramos de dónde viene esa astilla, y si tenemos suerte, empezamos a excavar y encontramos el resto del dinosaurio. Lo que haya. Santiago, y una pregunta. ¿Ustedes buscan así, digo, van por ahí por la Patagonia a ver si encuentran un hueso o saben por alguna forma que por este lugar, por esta zona, debe podría haber habido llegar a ver dinosaurios? Hueso al azar, por suerte. Los dinosaurios en su momento habitaron por toda la Argentina, por todo el mundo. Entonces, han estado por todos lados. Lo que nosotros buscamos son los lugares donde esos restos se puedan haber preservado. Entonces, hay distintos tipos de rocas. Hay rocas que pueden tener huesos y otras que no, y otras que no sabemos. Muchas veces pasamos días buscando a ver si aparece algo y a veces no aparece nada. Ya conocen el tipo de roca que puede haber algún resto de dinosaurio. Claro, por cómo es. Inteligente que son. Y eso hay que hacerlo con mucho, mucho cuidado, ¿no es cierto? Claro, para eso acá trajimos herramientas, trajimos los pinceles, porque sabemos que hay que hacerlo con mucho cuidado porque se pueden romper. Exacto. Los huesos fósiles, si bien sobrevivieron durante tantos millones de años, son muy frágiles. Entonces, cuando los excavamos, tenemos una combinación de trabajos. Un trabajo muy delicado con pinceles alrededor de los huesos para poder despejarlos sin romperlos. Pero a la vez tenemos que hacer una excavación para poder llegar a los demás huesos que haya. Y ahí tenemos que hacer esa excavación en la roca. Entonces necesitamos una herramienta ahí. Esta sería como la herramienta siguiente. Con el pincel limpiamos el hueso. Con esta, la piqueta o martillo de geólogo, empezamos a hacer un poco el pozo. Y cuando se va haciendo más grande, usamos herramientas cada vez más grandes. Pico y pala. Ah, teníamos pala por ahí. Sí. En algunas excavaciones muy, muy grandes, incluso necesitamos maquinaria que remueva parte de esa roca alrededor del dinosaurio. Y después eso lo llevan al laboratorio y en el laboratorio tienen que empezar a comprobar si pertenece a alguna especie que ya conocen o si por ahí es una especie que nunca se ha visto. Claro, en el laboratorio primero hay todo un trabajo que lleva mucho tiempo que es de restauración, de limpieza y restauración de esas piezas. Nosotros las traemos del campo y las empezamos a limpiar y a procesar. Una vez que la pieza está lista para ser estudiada, ahí empieza el trabajo de los paleontólogos y las paleontólogas para determinar qué es ese animal. Si es un animal nuevo, si es un animal que ya conocíamos, qué características tiene, qué podemos aprender de esos fósiles, de esos huesos. Qué bueno todo lo que está contando, está muy buenísimo. Pero antes, para saber más un montón, porque lo tenemos acá para hacerle un montonazo de preguntas, vamos a ver, ¿sabes qué? Mira, ¿qué están viendo ahí? A ver, pará. Estoy viendo un diario de viaje. Ay, está. ¿Y ese diario de viaje de qué es? Está justo ahí, Emi. A ver. ¿Es de dinosaurios? Sí, para mí que está con paleontólogo. Completo. ¿Qué van a hacer? Bueno, ahí estamos haciendo el estudio para ver a qué familia pertenecía. ¿Y ya tiene nombre este dinosaurio?
es, les vamos a poner Eo Abelisaurus. ¿Los abelisaurios cómo eran? Eran animales que tenían unos brazos bastante cortos. ¿Como el Tiranosaurio Rex? Claro, parecido. Piernas traseras muy largas y algunos llegaron a tener cuernos en la cabeza, como el Carnotaurus, que es el abelisaurio más conocido, ¿no? Que también lo encontró Bonaparte acá en Chubut. Bueno, ya está listo el bochón. Ya está listo. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, ahora hay que esperar a que se seque. Y lo que deberíamos hacer con Leandro es ir cargando todas las herramientas. Bueno, vayan y yo me quedo acá esperando que se seque. Bueno, listo. Nos vemos después. ¿Vos llevas las cosas después? Después las llevo para allá. Listo. Bárbaro. Vamos. Igual con el calor que hace se va a secar solo. Bueno, mientras tanto voy a dar una vueltita. Este lugar está bajo. Bueno, muchachos, Alex. Llegó el momento de despedirse. Diego, Santi, Lea, muchas gracias. Y como paleontólogos y paleontólogas hicimos campamento. ¡Ah, qué bueno! Y estamos aprendiendo un montón de cosas de los dinosaurios. Lo tenemos acá para preguntarles lo que querramos. Tenemos un paleontólogo en nuestro lugar. Hoy, ¿saben que nos olvidamos de decir algo que por ahí está bueno para conversar? Le podemos preguntar acá a Santi, ¿qué sabe? ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿Se acuerdan que con los chicos y las chicas nos preguntábamos eso? Que hay un montón de teorías. Sí, que hay varias meteorito, teorías. Que cayó. Hay una, a ver, Santi nos puede decir si lo que pensamos está bien, lo que estuvimos indagando, es que había una de las teorías es que un meteorito o un cuerpo extraterrestre, puede ser un meteorito, un cometa, un asteroide, cae en la Tierra, ¿qué hace? Eso se llena la atmósfera de gas, de desechos, de polvo, se contamina el aire y se modificó el clima, además hubieron terremotos, tsunamis, ¿no? Esa es una de las más, de las que más circulan. La que más se escucha. Sí. Pero después había otras que decían que un frío polar glaciar invadió toda la Tierra, que hubo un gran terremoto, que también un volcán entró en erupción. Pero me parece que la que más circulación tiene es la del meteorito, ¿no es cierto? La del cuerpo extraterrestre. Exacto. Bueno, estábamos entonces. Y es muy probable bien que haya sido una combinación de varias de estas cosas, ¿no? Claro, capaz que no es una sola, sino. Tal vez un meteorito, más cambio climático, más un montón de cosas. Tal cual. ¡Wow! ¡Qué guay! Y te hago una pregunta. De chiquito, porque están todos los chicos mirando, dice que les encantan los dinosaurios, los paleontólogos. ¿Siempre te gustaron los dinosaurios? ¿Cómo te agarró ese amor siempre por la paleontología? Siempre me gustaron los dinosaurios y los huesos me gustaron. Y los dinosaurios los conocemos a través de los huesos, digamos. Si te gusta. Están los dinosaurios y te gustan los huesos, ya está la paleontología, está ahí para, es lo que necesitas. Son muy amigos, huesos y dinosaurios. Encontrabas, buscabas en la tierra y encontrabas yo siempre, hueso cuando, de pollo, por ejemplo. Claro. La casa hueso de mis abuelos. Lo que sobró del asado, lo enterrabas. Después del costillar ancho, que tiene unos huesos bien grandes. Exacto. Espectacular, sí, re divertido. Sí, el chico fantaseaba con eso. Y si iba a algún campo, alguna cosa, siempre buscando huesos de vaca, de lo que fuera. A mí me gustaba eso, cuando ibas al campo y encontrabas huesos, decías, ¿de qué será? Sí, claro, y cuando sos chico. Claro. Claro. ¿Qué será este hueso? ¿Y te imaginabas que de grande te ibas a dedicar a esto? Ese era mi sueño y por suerte, digamos, es
Sigo siendo como ese niño, sigo siendo medio niño. La paleontología tiene algo así de, del entusiasmo y de, la curiosidad de que estamos siempre descubriendo. Claro. Y eso es como mantener el niño interno, ¿no? Claro, seguir jugando a ver qué pasó en una época que no tenemos ni idea y fue hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y vos también sos un poco artista. Sí. Además de paleontólogo. ¿Qué como que estudiaste para hacer esas dos cosas? La verdad que en mi caso particular, yo soy autodidacta. Me fui involucrando tanto en la paleontología como en el arte, aprendiendo sobre la marcha, aprendiendo de muchísima gente, por supuesto, pero gente que hace distintos trabajos, tanto en paleo como, como en el arte, y fui encontrando mi propio camino. Hay caminos más establecidos en la paleontología también, ¿no? Claro, la carrera claro. de investigador, la carrera de técnico. A mí me gusta un poco hacer un poco de todo dentro de la paleontología. Entonces voy recorriendo como sus distintos ámbitos. Y lo que está buenísimo lo que haces también, porque bueno, la paleontología, viste, que es estudiar animales que nunca vimos. Que realmente, la pregunta del día, ¿cuál es, señor? Sí, ¿dónde podemos ver los dinosaurios? Entonces, como no lo podemos ver más, vos hacés como que formás otra vez los dinosaurios. Claro, los recreas. Bueno, en la parte del trabajo que hago y que tenemos acá para mostrarles es el trabajo de reconstrucción, porque mucho de lo que encontramos, la mayoría de los dinosaurios que encontramos, encontramos partes, no encontramos ni todo el dinosaurio, ni siquiera todo su esqueleto. Cada tanto pasa, pero es muy difícil encontrar un algunos esqueleto. Huesos. Claro. Entonces, lo que en general encontramos huesos, algunos huesos rotos, a veces más, a veces menos, y en base a todos los descubrimientos que vamos haciendo, vamos entendiendo cada vez más cómo eran los dinosaurios, y cada pieza, para exhibirla, para mostrarla, para entenderla, hacemos un trabajo de reconstrucción, es decir, cómo sería el esqueleto de ese animal antes de todo este proceso de fosilización y de tal vez pérdida de piezas. Y volvemos como a armar cómo era el... Se empiezan a imaginar cómo era, cómo hubiera sido en ese momento. Claro, sí. Y ahí se involucra no solo la ciencia y la técnica, sino también el arte, ¿no? Para manifestar esto, para poder mostrar estas ideas de cómo pensamos que eran. Mostranos, por favor, tu y acá, mirá, esto se llama paleocartón. Este es un proyecto personal en el que hago este trabajo de reconstrucción, pero todo con materiales caseros, con cartón y con otros materiales de descarte, y los uso para hacer esto que les contaba, reconstruir el aspecto. Traje acá para mostrarles dos cráneos de dinosaurios que se encontraron hace muy poco, que fueron dados a conocer. A fines del año pasado, y el que se llama Bagualia, es un dinosaurio herbívoro del Jurásico. ¡Ay, agárralo, agárralo! Me animé, Muerde. ¿Este cómo se llama? Este se llama Xucalcán y es nuevo. Fue dado a conocer hace unos meses. Fue descubierto por paleontólogos de Rincón de los Sauces, de Neuquén. Wow. Y es un nuevo dinosaurio carnívoro de la Patagonia. Era carnívoro. Sí. ¿Sabemos más o menos si era grandote, cuánto medía? Esto es el tamaño real. Ese es el tamaño de la cabeza. Tamaño real. ¡Mamá! En este caso, es un saurópodo, estos dinosaurios de cuello largo y con largo, o sea que con una cabeza pequeña hubiera sido bastante grande de todos modos. Claro. Y este es un dinosaurio carnívoro, así que el tamaño de su cuerpo no hubiera sido tan gigante como otros, pero es un animal importante. Un animal importante. Sí, pero no le darías de comer en la boquita, seguro. Claro, y también estoy pensando, Santi, qué importante también, porque de esta manera divulgan la información, ¿no?, de lo que van descubriendo. Dentro de la paleontología también muy interesante el divulgar para justamente cuando vamos a los museos tengamos estas réplicas, estas reconstrucciones de que ustedes encuentran. Claro, la reconstrucción es una forma, hay fósiles que tenemos suerte, los encontrás y son increíbles, hermosos, y otros que tienen mucha información pero son muy difíciles de entender. Entonces los paleontólogos, los interpretan, los estudian, los comparan y a partir de todo ese estudio podemos hacer una reconstrucción que sea fácil de visualizar, claro, de entender. De imaginarnos cómo era. Claro. Qué interesante. Qué buenísimo que está esto. Qué divertido. Hay un montonazo de trabajo para hacer entonces. Claro. Hay muchísimo trabajo para hacer. En cada descubrimiento involucra mucha gente, desde que los descubren, hacer la extracción, la preparación, el estudio. Involucra a muchísima gente, pero además en países como el nuestro hay un potencial de fosilífero enorme. Es decir, en la Patagonia hay para seguir encontrando dinosaurios durante décadas. Es decir, un montón de rocas todavía las cuales por excavar. Cada vez que salimos de campaña y encontramos algo, lo más probable es que sea una especie nueva, porque hay tanto por descubrir que eso
va durante mucho tiempo. Vamos. Buenísimo para los chicos y las chicas ahora, claro, que si quieren ser paleontólogos, sí, o paleontólogas, pero pueden descubrir cientos de dinosaurios. Hay un me contaron que no solo en la Patagonia, sí, sino también puede ser que en el norte del país también. Sí, en el norte del país. Porque siempre decimos la Patagonia como es lo más famoso, el lugar más famoso donde están los dinosaurios. Pero también en el norte argentino también hay, ¿no? Ahí en toda la franja que acompaña a la cordillera, en todo el oeste del país, prácticamente en todas las provincias se han encontrado. O sea que estaban por las montañas. Bueno, las montañas vinieron después. Ah, ¿cómo es eso? Eso es algo muy interesante, y es que así como la vida fue cambiando en todos estos millones de años, el planeta también fue cambiando. Uh-huh. Los continentes muy lentamente se van moviendo y van cambiando de forma, a tal punto que la cordillera de los Andes no existía o casi no existía en la época de los dinosaurios. Claro. Y pasan cosas muy curiosas, como que vos podés estar en Jujuy, tal vez a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar en la montaña, y encontrás fósiles que son del fondo marinos del mar. ¡Marinos! Claro. ¡No te puedo creer! La Tierra en algún momento empezó a cambiar y se fue para arriba y arrastró todos los animales. Claro, eso que era en algún momento el fondo del mar, se fue levantando, y hoy en día está a una altura increíble, lejísimo del mar. Y lo que contás también, que bueno, que esos huesos que primero quedaban como a flor de la tierra, después con el tiempo se van tapando, claro, se transforma en piedra, el hueso y también la piedra. Y también lo que tenga alrededor, el barro, la arena. Claro. Y eso es lo difícil de sacar entre la piedra y saber qué es hueso y qué es piedra. Claro. Y cuando estamos limpiando un fósil, le estamos como sacando la tierra en la que quedó enterrado. Pero como esa tierra también se convirtió en piedra, claro, digamos, es un trabajo lento. Qué increíble. Y que lleva su tiempo. Claro. Me encantó todo lo que nos contó. Qué ganas increíble de ser paleontóloga, de verdad. Lo que no sabía lo de las montañas. Yo pensé que vivían en la montaña, estaban ahí, de repente, ¡rum!, para arriba los dinosaurios. Y te voy a hacer una pregunta. A ver. ¿Cuál es el dinosaurio que más te gusta? Buena pregunta. Tienes que jugar. Me gustan muchos dinosaurios. Tal vez uno de mis favoritos sea Carnotaurus, de acá de Patagonia. El otro día estuvimos hablando. Es nuestro preferido, el de la señora Caro también. Estamos todos de acuerdo, entonces. Igual, no estamos todos. ¿Vos no? No, porque obviamente a mí el que más me gusta, ¿cuál? ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? El más grande del mundo, el argentinosaurus. A ella le gusta ese. Claro, obvio. Tenemos el honor de que el animal terrestre más grande de todos los tiempos haya vivido en tierras argentinas y lleve el nombre de nuestro país. Así que el programa de hoy lo vamos a hacer sobre un orgullo nacional. ¡Denle la bienvenida al argentinosaurus! ¡Argentinosaurus! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, macho! ¡Argentinosaurus! ¡Oh, oh, oh! Claro que cuando el argentinosaurus vivió durante el periodo Cretácico, hace 95 millones de años, la Argentina no existía. De hecho, todos los continentes eran muy diferentes a como son ahora. Pero volvamos al argentinosaurus. El tamaño de este animal era descomunal. Para que se den una idea, medía 21 metros de alto, tanto como 10 arcos de fútbol uno arriba del otro. ¡Oh! Con esa altura debió ser un gran cabeceador, jefe. Y dale con el fútbol. ¡Hueso, hueso! ¡Vamos, hueso! ¡Alegría! Yo diría, Cuco, que la cancha le quedaba chica, porque medía 30 metros de largo, cosa que si uno ponía tres argentinosaurios en fila, uno delante del otro, ocupaban todo el largo de una cancha de fútbol. Defensa, medio campo, delantera, ¡gol! ¡Fa! Estaría bueno tenerlo en la selección, jefe. Con él y Messi no nos gana nadie. Lo podemos invitar a jugar un picadito en la terraza. Y me parece que si se sube a la terraza se rompe el techo, Cuco. Porque era tan inmenso que podía llegar a pesar hasta 120 toneladas, como 15 elefantes juntos. ¿Viste, hueso, que no dije nada de fútbol, no? ¡Wow! ¡Ay, mamita peluda! ¡Eso sí! Y aprendimos un montón de cosas de dinosaurios. Y antes de despedirte, te pedimos una foto de recuerdo. ¿Te parece? Ahí está, si nos queda de recuerdo. Mira, mira, mira la cámara, pone cara de foto y hacemos la foto con Santiago. ¡Mira el dinosaurio! ¿Salió? ¡Excelente! Perfecto, ¡qué bueno! ¡Muchas gracias! ¡Santi! ¡Mil gracias por venir! No, gracias por invitarme. Aprendimos un montón. Y bueno, nos veremos la próxima, te invitamos. La próxima. Para seguir conociendo dinosaurios. Nos vemos. Chao, Santi. Muy bien. Santi, después los veo. Vamos. ¡Ah, dale! ¡Vamos, bueno, Santi! ¡Adiós! Che, ¿nos dejaron acá? ¿Sabes por qué nos dejaron acá? ¿Por qué? Porque no estamos solos. ¿Ah, no? ¿Con ¿Sabes qué viene ahora? ¿Quién? ¿Qué día es hoy?
es viernes. ¿Es viernes quién viene? ¡Nati! ¡La profe Nati! Hola, ¿cómo están? Te vimos venir a lo lejos. Sí, yo venía, quería llegar antes porque quería hacer un montón de preguntas a Santi. Pero bueno, después me pasan el número y le pregunto, dale, ¿no? Dale. Me parece muy, pero muy bien. Ah, bueno, tenemos semana de dinosaurio. ¿Y vos qué nos vas a traer, Nati? Hoy les traje una actividad que vamos a hacer para experimentar y hacer como si fuéramos paleontólogos y paleontólogas. Ya estamos preparados, mirá. Ya, ya estamos. Ya están listos, preparados. La ropa, ¿eh? Entonces, ¿qué facha? Lo que yo les pedí que traigan, que consigan, es yeso, que se consigue en una ferretería, y vamos a necesitar agua. Por cada kilo de yeso necesitamos 750 centímetros cúbicos de agua. Entonces, vamos a hacer la mezcla y con este yeso, que es en polvo, sí, le vamos a poner agua. Va a pasar a estado líquido. Y vamos, ajá, a esperar un ratito y cuando se seque, cuando absorba el yeso el agua, va a pasar a estado sólido. ¿Qué quiere decir? Que se va a endurecer. Se pone duro. Sí. Y aparte de eso, esa conversión. Sí. ¿Cómo se convierte el yeso? Esa conversión. Sí, se llama fraguar. ¿Sí? Van a ver que el yeso va a estar caliente. Pero antes de que empiece a endurecerse, hay que ponerle un objeto. ¡Ah! Ya entendí. ¿Por qué? Vamos a esconder el objeto entre el yeso. Podemos esconderlo o podemos hacer que el yeso tome la forma de ese objeto. Ah, ¿sí? Como un molde. Como un molde. Pero igual se los quiero mostrar porque... Ahora les voy a... Porque no solo podemos hacer el molde con el yeso del objeto, sino que también podemos dibujar. Entonces, vamos a poner yeso. ¿Era tanto de yeso? ¿Cuánto era? Las medidas. Aproximadamente. ¿Más o menos cuánto? Un litro, un kilo de yeso por 750 de agua. Está bien. Más o menos igual, porque miren, ahora lo voy a hacer a ojo, porque no tengo un kilo de yeso. Bueno. Pero van a ver que es muy fácil de armar. Perfecto. Y de conseguir. Cuenta cuando se empieza a hacer líquido y después cuando, claro, se endurece. Igual yo traje unas muestras ya preparadas para pintarlas, genial, porque no vamos a llegar a que solidifique. ¿Y ese yeso se compra en la ferretería? Sí, en una ferretería. ¿En las casas de construcción, ese yeso que se pone en las paredes? Sí, podemos usar ese. Puede ser, se llama París o tipo París. Muy bien. Vamos a ponerle agua. Qué divertido esto, ¿eh? Como hacer también un poco de ciencia, ¿no? Como ciencia. Arte. Y mezclamos. Yo le puse poquita agua. Pero para mostrarles cómo... Cómo va quedando. Claro, cómo va se va endureciendo. Ahí pasó a estado líquido. Ahí va. Ahí pasó en estado líquido, de polvo a líquido. Mezclamos bien. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a poner en unas bandejitas y vamos a esperar a que seque. Sí. Un poquito. Ajá. ¿Te pasa bandejita? Dale. Y mientras tanto, vamos a preparar algunos objetos que le vamos a poner aceite o le podemos poner jabón para que no se peguen al yeso. ¿Adentro? ¿Unas gotitas? Unas gotitas. ¿Lo mezclas? ¿Dentro de la mezcla? ¿Se animan? Sí, claro. No, por ejemplo, agarrar un tenedor, sí, y le ponen un poquito de aceite como todo en la superficie del tenedor. Ah, ¿lo bañas en aceite? Claro, lo bañamos. Vamos a pegarle un baño de aceite a... ¿Cómo hacemos con las papas al horno? Claro, cuando hacemos las papas al horno, que las embadurnamos en aceite, embadurnamos el tenedor. Bueno, ¿acá lo pongo? Sí. Toma. Este también, mirá. Ahí está. Ahí va. Embadurna el aceite. Y yo mientras voy poniendo este yeso, que está líquido, bien, en las bandejitas. Vamos a hacer un lío, me parece. Pero está buenísimo. Esto obviamente hay que tener ayuda de grandotes y grandotas, sí, ¿no? Sí, vamos a tener hay que hacerlo poner familia. Diario en la mesa, un plástico, puede ser en un patio, puede ser en la plaza para no ensuciar. Te pongo acá. Dale. Un poco de aceite ese. Bueno, no importa. Ahí va, no se va a pegar a la bandeja si tiene aceite. Perfecto. Bueno, ¿esto lo vamos a dejar ahí descansar un poquito? Sí. Descanse, yeso. ¿Y ahora? Vamos a dejar descansar. No, vamos a dejar que frague. Bien. Que frague. Mientras tanto, les voy a mostrar un paso más adelante. Diga. Sí, que es cuando el yeso ya se secó. Sí. Y quedó así. Gracias. ¡Ah, mirá! Entonces, podemos tomar la forma de los objetos o podemos agarrar con un palito, con la parte de atrás de un pincel, y hacer dibujos. Una huella de dinosaurio, por claro, ejemplo. Claro, vamos a imitar. ¡Ay, qué divertido! Es un resto fósil. Claro, un resto de fósil. De hecho, esto cuando se endurece, ven que el cartón se va a poder sacar, o el plástico, y nos va a quedar como un... El molde de una huella de dinosaurio. Mira qué bueno. O podemos dejarlo también, podemos pintarse como un marco también.
También. Se puede quedar bueno. Está buenísimo. ¿Y por qué lo traje terminado? ¿Por qué? Porque lo vamos a pintar, obviamente. Ah, ¡excelente! ¡Genial! Bueno, a mí me tocó este fósil. ¿O querés este? No, me encanta, me encanta el fósil. Hice distintos. Me Mientras esperamos que el yeso este y lo pintamos con se endurezca. Así le ponemos después los elementos. ¿Esto qué sería? ¿Una huella sería? La tuya es una huella. No sé, yo me inspiré un poco en los dinosaurios, un poco en el arte. Entonces, yo tengo acá un fósil marino como el que encontraron, como el que contó Santi que encontraron en los Andes. Una nueva especie que no se conocía. Claro. Eso es increíble. Es increíble, ¿eh? Increíble, sí. Qué bueno, esto que tiró. Estaban charlando de los chicos y chicas que podían ser paleontólogos y paleontólogas. Yo cuando era chica, les contaba antes. Sí. Cierto. Sí, que hice un experimento en el jardín específicamente, donde poníamos yeso, que es esto que estamos utilizando, y escondieron huesos de pollo. Mirá. Y teníamos que llevar martillo y un destornillador, supongo, según lo que recuerdo. Ir buscando los huesos de pollo. Y yo dije, yo quiero ser paleontóloga cuando sea grande. Claro. Pero después me di cuenta... Pero terminaste siendo artista. Terminé siendo artista. Me faltó la parte... Santi lo concretó. Yo, claro. Yo quedé Santi hizo las dos cosas. Las dos cosas. Claro, yo quedé por el lado artístico solamente. Bueno. Entonces, bueno... Nunca es tarde también para investigar los dinosaurios. No, ¿quién te dice? Mientras ustedes pintan esto, yo les voy a mostrar a los chicos y chicas. Sí. Ven, esto sigue estando en estado sólido. A ver esa bandejita, permiso, perdón. Sí, esto, sí, sí. Si le di líquido. Esto ya casi que está. Bueno, la idea es la siguiente. Como está todavía muy líquido, van a esperar a que estén como si fuera una pasta, ¿sí? Cuando esté como... No, como una crema batida. Ese sería el punto. Cuando está con una crema batida el yeso, ponen los objetos con aceite y los... Y el yeso va a tomar la forma, el contorno de este objeto. Sí. Y cuando se seque, los van a sacar. No se deberían romper los objetos porque les ponemos aceite, ¿sí? Entonces no se va a pegar. Claro. Después lo dejamos un día secar y lo van a poder pintar y vamos a tener como una obra de arte inspirada en las huellas de los dinosaurios. Perfecto. Bueno, nosotros más o menos ya hicimos nuestra... Yo tengo como mi obra de arte, obra tengo de arte, mi huella bicolor. Me encanta. Ah, ya, tengo mi Yo huella hice bicolor. Mis fósiles marinos tricolor. Muy bueno. ¿Hacemos una foto? ¿Hacemos una foto? ¿Hacemos una foto ahí? ¿Hacemos una foto? Pues obras de arte... Ahí está, hacemos una foto. Terminé, pero bueno, dale. Sí. Te igual saca por foto. Es tu proceso creativo. Claro. Es work in progress en inglés. ¡Foto! ¿Salió? ¡Hermoso! ¡Excelente! Solamente falta esperar las fotos arroba canal Pacapaca de todos los chicos, todas las chicas. Le damos un aplauso Muchas a Nati. Gracias, Nati. No te vayas, Nati, porque ¿sabés quién viene? ¿Quién? Viene la señora Caro. Viene Maga, viene Emi. ¡Ah, ya viene! Eso significa que nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir todo el fin de. ¡Chao! Sí. ¡Oh, no te puedo creer! Igual no estoy triste, ¿sabés por qué? Porque el lunes nos volvemos a ver. ¡Es cierto! Que pasen un hermoso fin de semana. Disfruten y descansen un montón. Nos reencontramos el lunes a las 2 de la tarde. Muchas gracias, Nati. Gracias, el lunes gracias, a las 14. Prendan la tele porque si no, ¿qué pasa, Solcito? ¡Nos vemos! Y todos nos vamos bailando, ¿qué? ¡Viernes! ¡Hasta el lunes! Nadie se va a quedar quieto. Ya no pierdo más el tiempo.